El local lo fundan en 1923, lo funda un español que en ese tiempo estaba, que vivía lo que era antes aquí la hacienda de Santa Rosa. Tiempo después, él decide vender el negocio porque a los hijos no le interesaba mucho el negocio y en ese tiempo era empleado de él y quien fuera mi abuelo, Nicasio Villa González, y se lo vende a él. Pues yo creo que toda una vida ya conociendo aquí las tortas de Malpaso. En nuestro trayecto a la ciudad de Jerez es paso de nuestro trabajo, de nuestra continuidad, y pues ya tenemos toda la vida de conocerlas. Regularmente se hace chorizo todos los días, el pan se elabora diario. También el pan y el chorizo se elaboran aquí mismo en Malpaso. La torta es prácticamente algo muy sencillo, es un panecito chiquito, no es bolillo porque no es salado, tampoco es no es dulce tampoco. Es como un intermedio entre dulce y salado y es el panecito con tres bolitas de chorizo y chile aparte. No llevan verdura, no llevan aderezo ni nada. En principio, cuando las ve uno, parecen tan simples, pero ya cuando las empieza uno a comer y con el chilito jalapeño o serrano, empieza uno a comer y después ya no quiere uno parar de comer hasta que está uno ya bien lleno. Alguien le regaló un calendario, no sé si a mi tío o a mi abuelo, y lo pusieron, lo colgaron. Ya después él salió y fueron regalándole más, entonces ya sirvió como decoración del lugar, y es algo diferente a si vas a otro lugar. Y eso ya los traen año con año las personas que quieran que su calendario esté aquí. ¿Por qué? Porque les sirve como un año de publicidad y nos cobramos. Muy recomendables, muy ricas, típicas, tradicionales, el lugar también muy agradable. Créanlo que se lo van a pasar muy a gusto y van a tener ganas de regresar una y otra vez.